Muy buenas familia. Bienvenidos al diario Kovacs. Bienvenidos a la historia del cómic aquí en el canal. Un proyecto ya, digamos, planificado, pensado desde hacía mucho tiempo, pero que durante muchos meses, ¿no?, y semanas me estuve planteando cómo organizarlo, cómo plantearlo, cómo ofrecerlo. Vía cronológica, ¿no? Por épocas, por países o continentes, por tendencias artísticas, por autores. Había mil y unas posibilidades. Por suerte, desde hace unos años conocía la maravillosa obra conducida por Antonio Guiral, pero también con un montón de colaboradores y asesores que le ayudaron, algunos de ellos también míticos comunicadores y divulgadores del cómic como él, que me han permitido conducir la trama como un guión, ¿no?, cronológico sobre cómo empezó esto como, digamos, una orientación artística, una manera de expresarse, a convertirse en un negocio de masas, ¿no?, en el que se ha convertido durante mucho tiempo. Ha sido un trabajo muy arduo, pero sobre todo muy enriquecedor. Lo he disfrutado mucho, es apasionante, y a pesar de todos los dolores de cabeza que me ha producido, espero que ese primer vídeo os guste. He compaginado tanto ese relato, ese guión de esa maravillosa obra de Antonio Guiral, junto con imágenes y vídeos de todo tipo que he ido buscando por internet, y con ello hacer un pack en el cual, pues, la gente que no hayáis tenido posibilidad de leer esas obras, o que queréis una explicación un poco más fluida y vía imágenes, ¿no?, más audiovisual de lo que es la historia del cómic, ese medio que tanto os apasiona, pues que tengáis una posibilidad aquí, en nuestro canal, en el diario Kovacs. Espero que os guste, se ha hecho con todo el cariño posible, espero que sea el primero de varios, de bastantes, y ante todo y ante nada, sin más preámbulos, os dejo con lo realmente interesante, que es la historia del cómic. ¿Y por dónde empezaremos? Pues obviamente, por donde siempre se empieza, por los orígenes. La primera pregunta que nos puede venir a todos cuando hablamos de los orígenes del cómic es: ¿cuándo se creó? ¿Cuándo fue el primer cómic? ¿Cuándo realmente se hizo el primer cómic? Esto es muy relativo. Dependiendo de la visión de cada uno, podemos considerar que en según qué papiros, en según qué artículos descubiertos de civilizaciones muy, muy antiguas, o incluso la época egipcia, incluso la época romana, fue cuando en una columna, se plasmó la primera manera artística de comunicación típica del cómic. Os dejo unas imágenes y vosotros decís qué pensáis. Vamos allá. Muchos podrán pensar que en alguno de estos ejemplos está el auténtico origen del cómic, de la historieta. Esa narración en imágenes, ¿no?, tan típica de la historieta. Pero nosotros preferimos pensar, o trasladarnos, mejor dicho, a cuando se inventó la imprenta y el entretenimiento pasó a formar parte de las masas. Ahí quizás encontremos símiles o coincidencias o paralelismos más típicos del cómic. Vamos allá. En la Europa del siglo XVIII iban apareciendo nuevas formas de entretenimiento. Aparte de las ballad opera, óperas romance, canciones satíricas popularizadas en Gran Bretaña, o las Burgoliche Strauss-Perpiel, tragedias burguesas que eran especificaciones de libretos reservados a la alta burguesía, las estampas populares nacidas en el siglo XVI empezaron a circular asiduamente por nuestro continente gracias a la imprenta. Eso permitió comercializar en tiendas y tabernas esas hojas volantes que trataban de cualquier tipo de temática. Por ejemplo, esta que advertía los peligros de la separación entre Estado e Iglesia, datada de 1680. Fijaos cómo de la boca de los personajes aparecen los precursores de los bocadillos.
Y si alguien destacó en aquellos momentos, fue ni más ni menos que el británico William Hogarth, pintor, impresor y dibujante satírico británico, que ideó un nuevo producto, las secuencias de grabados que contaban una historia. Las historias y mensajes podían ser de todo tipo. Mostrar la corrupción moral que sufre un joven provinciano durante su visita a Londres y que acaba en una institución para la salud mental, o el drama de un matrimonio concertado, por ejemplo, los problemas con el alcohol según qué ciudadanos, la trayectoria de dos niños abandonados, la corrupción política, las campañas electorales, vendidas a un precio reservado a la clase burguesa del momento, fueron un éxito hasta el punto de aligerar los problemas económicos de Hogarth, quien, por cierto, y ante las ediciones piratas existentes, consiguió por conseguir una legislación que protegiera sus derechos de autor, lo que consiguió en 1735. Sentado ya ese precedente, vayámonos a una de las bases de las primeras historias conocidas como historieta. ¿Cuál va a ser, sin duda, el dibujo caricaturesco? Desarrollada en Gran Bretaña hacia finales del siglo XVIII, coincidiendo con el inicio de la Revolución Industrial, la caricatura tuvo a cuatro embajadores sin igual: los británicos Henry William Bunbury, Thomas Rowlandson, James Gilroy y George Cruikshank. Partiendo de situaciones cotidianas y hechos políticos diversos, los grabados de estos ilustradores ofrecían en estampas y hojas volantes vendidas por manchantes especializados un panorama sarcástico de la realidad del momento, popularizando las figuras grotescas y asentando las bases de lo que sería el dibujo caricaturesco. Ya han aparecido de momento algún nombre clave, como Hogarth, por ejemplo. Pero si tenemos de pensar en alguien ahora también imprescindible, va a ser sin duda Rudolf Töpfer. Este genio nacido en Suiza empezó a crear secuencias narrativas que casi no necesitaban texto para ser comprendidas. Y que además, cuando se empezaron a publicar en Estados Unidos, inspiraron a los autores de ese país a gestar la industria de los cómics de finales del siglo XIX. Thank you.
Y no contento con eso, se animó además a realizar ni más ni menos que el Essay de Physionomie, donde estudiaba las expresiones, la economía de medios al dibujar o también la importancia del personaje en el relato, algo completamente adelantado a su tiempo. Después de mencionar personajes de tal talla, ahora tenemos que irnos a otro apartado. Un apartado vital en los orígenes del cómic. ¿Cuál va a ser sino que la prensa satírica? Tanto en Francia como en otros países de Europa, ese nuevo tipo de publicación fue surgiendo a raíz de los profundos cambios sociales que se estaban produciendo. Aumento de la población urbana en detrimento de la rural, un lento pero progresivo proceso de alfabetización de la nueva llamada clase media y sobre todo una necesidad de criticar y satirizar a las clases más pudientes y burguesas y, cómo no, a la clase política. En Francia destacaron sobre todo, en aquellos tiempos, tres autores. Emmanuel Puiret, conocido como Caron d'Achille, publicando sobre todo en Les Caricatures. No menos importante, Gustave Doré, que publicaba en Les Chaviolons. Y como no también, el gran Georges Colomb, para la revista infantil Le Petit François, con su memorable serie La Famille Fenouillard. Y por supuesto, si tenemos que hablar de prensa satírica, tenemos que ir a Inglaterra, cómo no, donde se creó un semanario básico para la caricatura política y la historieta, y muy pronto imitado en toda Europa, Estados Unidos e incluso Japón. Este semanario se llamó Punch. En esta publicación obviamente destacarían muchos autores, pero sobre todo dos, ni más ni menos que Edward Leland Sanborn y el mismísimo inigualable John Leitch. Por otro lado, en Alemania tampoco se quedarían muy lejos y tendrían ni más ni menos que su Fliegen und Blätter, donde habría un autor que resaltaría por encima de todos. Ese autor sería ni más ni menos que Wilhelm Busch, que publicaría un sinfín de publicaciones de tiras y chistes, pero sobre todo habría una que le llevaría a la eternidad de la historia del cómic. Una obra que inspiraría
a uno de los mitos de las tiras de prensa. Estamos hablando obviamente de Max and Moritz. Esos personajes inspirarían luego una serie en USA tan importante como The Kanzenjammer Kids de Rudolf Dirks. Pero de esa obra ya hablaremos más adelante. Con toda esa oleada de tanto talento dentro de Europa, obviamente nuestro país no se podía quedar atrás. Y también hubieron autores y publicaciones dignísimas de mencionar. En nuestro país no nos quedaríamos ni mucho menos cortos, ya que surgieron maravillosas revistas. Por ejemplo, para empezar, las catalanas La Campana de Gracia y, como no, también la maravillosa La Esquella de la Torracha, donde el ilustrador Apeles Mestres creó páginas ya muy cercanas al concepto del cómic. En otras publicaciones, como por ejemplo Mundo Cómico, autores como por ejemplo Francisco Cubas o el gran José Luis Peixé, serían ya quienes publicarían los primeros ejemplos claros de historieta. No serían los únicos, por supuesto. Luego habrían publicaciones tan maravillosas como Madrid Cómico, donde autores, por ejemplo, como el gran Mekachis, con un estilo tan inconfundible, crearía páginas inolvidables, al igual que el mismísimo Xaurado. Xaurado también crearía páginas míticas de nuestro cómic. Otras publicaciones seguirían apareciendo a lo largo de los siguientes años. Publicaciones como El Garbanzo, Granizada, La Broma, La Caricatura, Blanco y Negro y Barcelona Cómica.
Pero no nos engañemos, por supuesto. A pesar de esa gran cantidad de talento y publicaciones, si un país fue cuna de las primeras revistas satíricas con mayor contenido basado en cómic, este fue sin duda Inglaterra. Alice Lopford Half Holiday fue sin duda la primera aportación, obviamente gracias a Charles Henry Ross y su mítico personaje ya a esas alturas, Alice Loper, para que se crease la cuna de las primeras revistas con un contenido mayoritariamente de cómics. Por muy sencillo o primerizo que fuera, pero obviamente Inglaterra se convirtió en la cuna de ese tipo de publicaciones. No sería la única revista que se encargaría de ello. Amalgamated Press editaría dos publicaciones que seguirían su estela. La primera, sin duda, la mítica e inigualable Comic Cuts. Ahí destacarían varias series, en ese caso, en Comic Cuts, la de Jack B. Yates, llamada Sherlock Holmes. Pero luego, obviamente, aparte de esa serie de Comic Cuts, habría otra publicación de otra obra que también destacaría también por encima de las demás. Sería la publicación, como he dicho, de Amalgamated Press, Illustrated Chiefs, que, junto con el autor mítico Tom Brown, crearía esa serie mítica de dos vagabundes, cada cual más gracioso, llamadas Weary Willy and Tired Tim. En Estados Unidos estaban altamente influenciados por estos historietistas y caricaturistas británicos. Poco a poco fueron creando su propio estilo a la hora de narrar historias en viñetas y empezaron a surgir nombres y obras que a día de hoy ya tenemos que destacar. Por ejemplo, en el Harper's Magazine, Jock Clinnan crearía su maravillosa serie Mr. Slim's Adventures. En esta misma publicación habrían otros autores, como por ejemplo en ese caso Frank Bileau, que creó historietas como Master Charlie y sobre todo Little Doctor, serie donde empezó a utilizar bocadillos para insertar los diálogos de los personajes. También obviamente, tanto para la misma publicación como para el Harper's Weekly, Arthur B. Frost, un autor también gran dotado para dar movimiento a sus personajes. Pero en esta última publicación, por supuesto, otro autor que destacaría por encima de los demás sería el mítico Thomas Nast, que crearía símbolos gráficos de figuras como Santa Claus, el asno del Partido Demócrata, el elefante del Partido Republicano, figuras gráficas míticas que han trascendido al género y se han convertido ya en gráficos universales. Otra revista satírica destacada del siglo XIX fue sin duda Puck, versión norteamericana de la ya mencionada anteriormente alemana. Ahí tendría colaboradores de la talla de Bob Hopper, que se convertiría en uno de los autores de cómics más influyentes del siglo XX. Próximamente hablaremos con más detenimiento de él. Otra publicación mítica, Life, y no la confundamos con la Life que todos conocemos, sino la Life de su momento. Ahí teníamos a Art Young. Art Young, un autor que inspiraría a los posteriores dibujantes norteamericanos y que luchó siempre por los derechos civiles, la libertad de la mujer y que incluso rechazó en algún momento un cheque por realizar una ilustración que iba en contra de sus ideologías. Y ahora, cómo no, tenemos que ir ya a aquella parte tan conflictiva, tan polémica en aquellos tiempos, que fue la lucha, la batalla editorial más importante o más famosa de todos los tiempos.
A finales del siglo XIX, Estados Unidos estaba en pleno crecimiento social y económico, pero también con serios conflictos raciales y de corrupción. La prensa diaria se convertiría poco a poco en el principal medio para dominar a la masa electoral y consumidora. Fruto en el afán de controlar ese medio, surgió la guerra abierta entre dos magnates de la comunicación en aquellos momentos y que duraría unos largos años. Esos dos magnates de la comunicación utilizarían a menudo métodos no necesariamente muy éticos. El primero ni más ni menos que Joseph Pulitzer. Y el segundo, ni más ni menos, que William Randolph Hearst, los dos genios de la prensa amarilla. Esos dos genios irían comprobando que el humor gráfico cada vez tendría más seguidores. A partir de ese momento, fruto de la lucha por el control de la prensa diaria, nacería la industria de los cómics. Y ante esa complicada situación, curiosamente, empezarán a salir personajes. Pero vayámonos ahora a uno de los personajes más míticos de la historia del cómic. 5 años después, y gracias a la revolucionaria impresión en color, Joseph Pulitzer contrataría al gran Richard F. Cole, que después de participar en publicaciones como Trot, crearía uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cómic. Ni más ni menos que Yellow Kid, en la publicación Hogan's Alley. Ese personaje, creado ya en la publicación Truth, consistía en un niño vestido con un camisón amarillo paseando por un mísero barrio de una gran ciudad, sucio, calvo y descalzo. Una de estas ilustraciones, todavía en blanco y negro, fue adquirida por Pulitzer, que la volvió a publicar en el Dominical en 1895. Las primeras ilustraciones de Cole, ya en color, reflejaban e imitaban con representación burlesca, de manera dramática y a veces divertida, la vida cotidiana de un barrio trabajador muy humilde. Al principio, sin diálogo, se representaba el sentir de los personajes mediante los carteles de las paredes o llevados por los personajes. El famoso camisón empezó siendo azul o marrón hasta que unos meses después la imprenta consiguió perfeccionar el color amarillo y quedó con el toque cromático definitivo para el personaje protagonista. Este suplemento dominical de Pulitzer empezó a tener su tirón popular y, como no, Random Hearst decidió aumentar la tirada de su New York Journal, creando en 1896 el American Humorist, y no satisfecho con ello, contrató a todo el personal creativo del dominical de Pulitzer. A partir de ahí, George Lax seguiría dibujando el personaje en The Wolf's Funny Side y Outcast podría seguir disfrutando de su personaje en el New York Journal con el nombre de McFarlane Robot Flash. Pero si por algo fue famoso ese personaje en la historia del cómic, fue por la siguiente página. Una página donde las palabras pasaban del camisón del personaje a algo ya conocido popularmente como el bocadillo. Aún así, posteriormente los diálogos seguirían ocupando su camisón, aunque el autor volvería a utilizar ese recurso en otras medias páginas de la serie. Justo durante la Guerra de Cuba, el personaje desaparecía de la prensa a principios de 1898. Utcole rescataría al personaje ya olvidado en algunas páginas dominicales de la siguiente serie, Buster Brown, nacida en 1902 en el New York Herald entre 1907 y 1910. Sin duda era complicada la situación, dos gallos en el mismo corral y de esa magnitud, pues por si no fuera poco, se añadió un tercer gallo, ni más ni menos. El tercer magnate en discordia fue ni menos ni menos que James Gordon Bennett, propietario del periódico New York Herald y financiero de expediciones míticas, como por ejemplo la de Henry Morton Stanley buscando al Dr. Livingstone o la del George Dewey Boulogne en la región ártica. Durante esa etapa creativa, Outcall crearía varias series, la primera por ejemplo Puzzling Mouse, pero desde luego tendría mucha más repercusión otra llamada Buster Brown, una página dominical que llegó a adquirir gran popularidad en su momento.
El autor, eso sí, volvió a verse justo en medio de la lucha entre magnates cuando Random House volvió a contratar al autor llevándose también al personaje. De nuevo se vieron los tribunales, esta vez por medio de Bennett, y otra vez se decidió una sentencia salomónica. Buster Brown seguiría publicándose en el New York Herald, mientras Kull publicaría sus aventuras en el American Examiner sin título claro. La versión de Herald finalizó en 1911 y la de Kull duraría 10 años más, hasta 1921. Pero si algo quedó para siempre en la memoria de los lectores fue la serie. Buster Brown, ese niño malcriado, de clase más adinerada que personajes del mismo autor anteriores, y desde luego que mostraba un falso arrepentimiento tras realizar sus travesuras, con la consecuente reprimenda de los adultos. Su compañero de fatigas era el Bulldog Tigger, el primer perro hablador de la historia de los cómics americanos, aunque los adultos no pudiesen entenderlo. No sé si os acordáis, pero hace un buen rato hemos hablado de esos personajes de Wilhelm Busch que él creó en Alemania, llamados Max and Moritz, que decimos que hablaríamos un poco más adelante. Pues ahora toca, porque esos personajes, a pesar de ser solo una historia lo que se creó en Alemania, se convertirían en una de las obras más importantes de la historia del cómic. Hearst no se entretuvo, lógicamente, y contrató a un autor para llevar a cabo el proyecto. Un autor que ya había trabajado en Judge y en Life, y que, después de estas publicaciones, se incorporaría para llevar la serie. Ese autor sería ni más ni menos que Rudolf Dierks. La obra sorprendió a propios y extraños cuando se planteó desde el principio una estructura de página dividida en viñetas, asumiendo el soporte de los bocadillos para integrar los diálogos de los personajes, estos hermanos Hans y Moritz, emigrantes alemanes como el autor, y hablando con una mezcla de alemán-inglés que complicará la vida a su madre con sus continuas travesuras. Las ausencias de Dix, primero por su participación en la Guerra de Cuba y luego por tomarse un año para dedicarse a la pintura, crearon problemas. Harold H. Clare tenía ya el cariño de su editor porque al suplir a Dix consideraban que realizaba todavía mejor su trabajo. Pulitzer apareció en escena y empezaron los litigios legales. En esta ocasión, Hearst probó su propia medicina de anteriores ocasiones. Se quedaría finalmente con la serie, pero Dierks podría seguir dibujando sus personajes en los periódicos de Pulitzer. Desde 1914, la serie seguiría sin ningún problema. Pero no siempre podía haber paz y tranquilidad. Seguirían los problemas cuando de repente empezaría la Primera Guerra Mundial. Obviamente, en 1918, el creciente sentimiento antialemán del pueblo norteamericano, debido a que Alemania era enemiga de ese conflicto bélico, provocó cambios en las dos versiones entre 1918 y 1919. La versión de Gnar se titularía The Shenanigan Kids, cambiando la nacionalidad de los personajes a holandesa, y la de Dierks se conocería con el nombre de Captain and the Kids hasta su cierre.
La serie de Dears finalizaría en 1979, tras ser dibujada por varios autores, incluso por su hijo, John Dirks. Por otro lado, The Cajun Jammer Kids, gracias a autores, por ejemplo, como High Heisman, siguió publicándose hasta unos años más tarde que la de Dirks en The King Future Syndicate, la agencia de distribución de cómics creada por Hearst. Eso sí, antes de seguir disfrutando sus páginas, no olvidaremos dos fechas claves, dos incorporaciones míticas en esa serie de dos personajes como Der Captain, en 1902, un marino, o al menos eso decía él, que se convertirá en el objetivo principal de las travesuras de Hans y Moritz, y como no, Der Inspector, en 1905, un inspector escolar con el cual quedaría ya cerrado el plantel de personajes de la serie. Cuando la historieta ya fue bien afianzada y situada como lectura para jóvenes y no tan jóvenes, varios autores ya consolidados en otras especialidades artísticas sintieron la curiosidad y las ganas de participar en esa nueva manera de expresión gráfica. Por ejemplo, un prestigioso caricaturista norteamericano de la época, Frederick Burr Opper, conocido sobre todo por su trabajo en la revista Puck. Esa atracción artística y, cómo no, la atractiva oferta laboral de Hearst harán que Opper inicie una relación con los cómics hasta 1932, querrando series como Alphonse, Anne Gaston y, por supuesto, And Her Name Was Maud. Aunque, sin duda, el personaje que le haría más universal sería, ni más ni menos, que Happy Hooligan. En esta página dominical descubriríamos a un vagamundo con una lata por sombrero, tan ridículo como bonachón y de buena fe, pero víctima a la vez del desprecio del resto de la población local. Tras su interno mensaje, crítica social y sus continuas y desgraciadas aventuras, y después de una boda con su novia Susan, ese personaje, inspirado, según dicen algunos, por Charlotte, en 1932 dejaría su actividad por problemas con la vista del autor. Ese mismo autor también crearía series míticas en su momento, como Alphonse y Gaston. Os dejo unas imágenes para que veáis cómo afectaban en el ocio del día a día de la población ese tipo de publicaciones. Ese vídeo no deja de ser una síntesis de la trama base de la serie durante toda su existencia. Esos dos franceses extremadamente educados que siempre decían: no, por favor, usted primero, no, usted primero, señor Alfonso, no, usted primero, señor. Y al final siempre se encontraban, por ese exceso de educación, en problemones que se iban de madre. Una serie que se duró hasta el final de la carrera del autor fue And Her Name Was Maud. La mula protagonista, su granjero killer, hacían disfrutar a los lectores mientras veían continuos intentos de domesticar a la innominable Maud. En definitiva, Frederick Burr Opper pasó la historia como un autor con gran sabiduría gráfica, pero que no perdía su tono realista y que mejoró los recursos gráficos para dar más sensación de movimiento a unas figuras hasta entonces muy rígidas. Obviamente, no nos pondremos ahora a repasar todas, absolutamente todas las series nacidas en las tiras de prensa entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sería inabarcable. Pero no podemos dejar ya esta parte sin mencionar a una obra en concreto y a un autor sobre todo en concreto. Como por ejemplo, tendríamos que mencionar a James Swinnerton, cuya carrera empezó en el San Francisco Examiner de Hearst en 1892, donde con solo 17 años ya ilustraba noticias generales y realizaba caricaturas para las secciones de deportes, o también la editorial del periódico.
Una serie de viñetas humorísticas con un oso como protagonista le llevaría al New York Journal. Esa obra, llamada Little Bears and Ticks, la pasaría a denominar The Little Tigers, una serie protagonizada por tigres en página dominical que en 1903 cambiaría su título por el de Mr. Jack. Pero sobre todo, recordaremos su otra serie dominical para el mismo periódico, Little Jimmy, en 1904, protagonizada por un niño más bien olvidadizo, pero de muy buena fe. Esta serie protagonizó también una tira diaria entre 1920 y finales de los años 30. Retirado ya de la historieta en 1958, James Winterton pasaría a la historia por ser el primer dibujante que sintetizaba su estilo para conseguir un máximo de expresividad en sus personajes, iniciando el concepto de antropomorfizar animales para asemejarlos a los seres humanos. Y ahora, sin duda, tocan palabras mayores. Uno de los autores clave en la historia del cómic, que es ni más ni menos que el incomparable Winsor McCay. Winsor McCay, aparte de su larga experiencia en el sector de ilustración, realizó dos series cortas para la prensa dominical antes de dar vida a su obra maestra en 1905, Little Nemo in Slumberland. Ya demostraría un año antes su frenética ambición por experimentar técnicas narrativas con las viñetas en series, por ejemplo, publicadas en el New York Herald de James Gordon Bennett. Una serie menos ambiciosa en sus planteamientos, Little Sam Ignese, pero narrando con maestría las casi catastróficas consecuencias de los estornudos de un niño. Junto
junto con otras obras, el autor seguiría experimentando, investigando y descubriendo hasta dónde podía llegar en ese límite que llamaban viñetas. Algo más ambiciosa fue su siguiente serie dominical, Dreams of a Rarebit Phone, en Evening Telegram, publicada también en 1904, donde firma además con el seudónimo de Silas, para diferenciar su trabajo del general aconsejado por sus editores. En esta obra proponía el sueño y visión de un personaje distinto en cada página. Aquí McKay se concentró básicamente en el lenguaje visual, extendiendo el diseño de página, deformando animales y seres humanos hasta lo más extremo y provocando una sensación de angustia al lector que crecía a medida que ibas avanzando en cada página. Pero sin duda, su obra magna y que quedará para el recuerdo será siempre Little Nemo en Slumberland, una serie precursora en descubrimientos y recursos técnicos que serían luego imitados hasta la saciedad por sus seguidores y que a día de hoy siguen vigentes. Realizada también para el New York Herald de Bennett, llegó en el mejor momento creativo del autor y mediante la premisa de los sueños de un niño, Little Nemo, que empezarán siempre en la primera viñeta y terminarán cuando caerá de la cama y se despertará en esta última viñeta, tan clásica en la obra. Además de cambiar para siempre el diseño y formato de las viñetas de las series dominicales, McKay recrearía una serie que, semana tras semana, presentaría una continuidad, retomando el sueño allá donde lo había dejado. Muchos expertos han calificado esta obra como la precursora del surrealismo. En esta obra conoceremos a dos personajes como Flip, un ser extraño con un sombrero de copa donde se puede leer Wake Up, así como otros secundarios como Dr. Bill, Candy Kid, Dame o incluso Santa Claus. Esa obra quedará para siempre en los anales de la historia del cómic. Por desgracia, Little Nemo en Slumberland no podía estar ajena tampoco a los bandazos empresariales habituales en los cómics de aquella época. La obra pasará a la factoría empresarial de Hearst, como no, para variar, y aunque el New York Herald de Bennett no seguirá la obra con otro autor, el título original de la serie sí que se quedaría en el archivo de Bennett, con lo que entre 1911 y 1913 pasaría a titularse In the Land of Wonderful Dreams. 10 años después, en el 24, tras convertirse en McKay en uno de los pioneros del cine de animación, el autor volvería a su personaje, esta vez en el Herald Tribune, y con el título original hasta 1926. Quedará para los anales que fue reeditada en formato revista, disfrutó de su versión teatral y musical y que fue adaptada al cine de animación por el propio McKay. Su legado e importancia para el cómic sigue siendo igual de vigente a día de hoy. A pesar que la mayoría de los artistas iban evolucionando a medida que iban creando sus obras, de vez en cuando se contrataban a autores ya consolidados en otras disciplinas artísticas. Primero para ofrecer obras de una índole diferente y de paso también sacarse un poco el San Benito de arte para la clase obrera. Vamos a ver alguno de ellos. Gustav Verbeck, nacido en Japón e hijo de un misionero alemán, estudió arte entre Nueva York y París para volver a Estados Unidos a finales del siglo XIX. Publicaría sus ilustraciones en revistas como Pog o Life, hasta que a principios del siglo XX colaboraría con el New York Herald en su primera y breve serie, A.C. Papa. En 1903, y para la misma publicación, crearía la serie, eso sí, que le situaría el éxito de los cómics, The Ups and Downs of Little Lady Lovekin and Old Man Mufaru, o conocida más popularmente como The Ups and Downs. La media página semanal de 6 viñetas resaltaba en realidad un jeroglífico gráfico. Primero había que leer la página tal y como estaba y luego girar la página y seguir con la lectura hasta acabar la historia. Y funcionaba. Ese relato fantástico
protagonizado por Lady Lufkin y su mentor Mufaru, afrontaría aventuras evitando bestias salvajes de todo tipo. También se podía comprobar que, por ejemplo, girando la página, un gnomo podía convertirse en caballo, o un oso en una isla con árboles. El experimento finalizó en 1905. Después de 5 años dedicándose a otras especialidades, volvería en 1910 con la serie The Long Lyrics of Lulu. A pesar de ello, el autor preferiría volver a la ilustración de la pintura de vanguardia poco después. Otro ilustrador y pintor de prestigio, como Lionel Feininger, contrajo en revistas de prestigio como Harper's Round Table, o también, por supuesto, las alemanas Humoristic Blätter, o también la Berliner Tageblatt. Aceptó la propuesta de los editores del Chicago Tribune y presentó, ni más ni menos, que una nueva serie, The Kinder Kids, donde un grupo de jóvenes aventureros emprendían un viaje por el mundo a bordo de una bañera. Con la fuerza de las imágenes oníricas, el estudio de las perspectivas y la experimentación con el color dieron lugar a una obra rompedora, experimental y muy sofisticada que sería referente para posteriores generaciones de autores. Eso sí, su resultado comercial no fue tampoco el esperado. Ya bien entrado el siglo XX, con las páginas dominicales ya bien asentadas en las grandes ciudades, llegó el momento de dar un paso adelante. Y a partir de ahí se planteó, ¿y si cada domingo pueden salir páginas de cómic? ¿Por qué no hacer páginas de cómic cada día? Los días laborales también. Aunque la duda es, ¿cuál fue el precedente? ¿Cómo empezó? Vamos a ello. Moses Königsberg, director del American de Chicago, propiedad como muchos otros del manga Tejers, buscaba opciones para aumentar la tirada y desbancar a su competidor, el Daily News. Tuvo la brillante idea de llamar a Claire Briggs y le encargó ni más ni menos que una tira diaria protagonizada por un hombre cuya pasión era las apuestas de carreras de caballos. La tira diaria se llamaría A Picker Clerk y fue un rotundo éxito. Un día apostó en el hipódromo y al día siguiente sabíamos si había acertado o no. A pesar de ello, Hess lo retiró en 1904 por su contenido quizás adecuado para su prestigio. Claire Briggs seguiría haciendo otras series como Filler Net of Friends, Movie for Men, también Someone's Always Taking John Out of Life, o también, como no, a Danny Dreamer. Pero sin duda, la tira que le daría más reconocimiento y que seguiría con más pasión el público en aquel momento sería Mr. and Mrs., que contaba los problemas sentimentales de una pareja casada con un hijo. Esa serie duró del 1924 a 1929 y luego sería posteriormente continuada por otros dibujantes como Arthur Hamilton Fowler, Alison Hoover o Kim Platt. Esa idea del corredor de hipódromos, apuestas, etc., no quedaría en balde, porque un autor, bajo esa idea, cogiendo un poco de herencia de todo eso que hemos visto hace nada, un momentito, crearía, ni más ni menos, que la primera tira diaria de viñetas. Ese autor será ni más ni menos que Bud Fisher, que el 15 de noviembre de 1907, en el San Francisco Chronicle, publicará la primera secuencia de varias viñetas en formato horizontal, la primera tira diaria, titulada Hey Matt. Un alto y espigado Augustus Matt sufrirá apostando la mayor parte de las veces por el caballo equivocado, hasta que el 27 de marzo de 1908 conocerá al bajito Jeff en una institución mental y con él acabará compartiendo sus aventuras con un título definitivo de Matt and Jeff. Matt, aparte de intentar salvar continuos problemas conyugales con su mujer, pondrá continuamente a prueba a Jeff, que casi siempre saldrá victorioso.
Del autor tenemos que destacar su mezcla de estilo caricaturesco con un toque más realista y visual, con un rayado muy sombreado, y luego aparte su gran inteligencia, ya que su ambición hizo que evitase las perfiles facturas tradiciones de Hearst, como las que hemos mencionado anteriormente en otras obras y autores. Cuando Hearst contrata a Fisher para continuar con Matt and Jeff en el San Francisco Examiner, el Chronicle intenta seguir la serie con los dibujantes, pero Fisher ya estaba preparado y había cogido los derechos de los personajes. A partir de ahí, el cambio repercutió unos grandes ingresos para el autor, y a pesar de que se lo intentó evitar por todos los medios, no pudo evitarlo. Después de entrenar una página amical de Matt and Jeff en 1915, empezó a hacer cada vez más escritura y dibujo de la obra a diferentes ayudantes. El más importante fue Al Smith, que a pesar de realizar las tiras y los dominicales entre 1932 y 1980, no pudo firmarlas hasta el fallecimiento de Fisher en 1954. Matt and Jeff desapareció de la prensa en Estados Unidos en 1983. También, por aquellos lares, por aquellos tiempos, surgió un autor y una obra que inspiraría también, más adelante, a una de las obras más emblemáticas de nuestro TVO. Otro autor que obtuvo renombre en aquellos tiempos fue Rube Goldberg, ingeniero y escultor que, aparte de ganar un Pulitzer en 1942 por sus caricaturas políticas y publicar series como Nike and Ike, Bob McNutt, Angola la Palusa, cuando ganó realmente fama y reconocimiento fue con una serie que tuvo mucha repercusión en su tiempo y que inspiraría, obviamente, una de las obras más emblemáticas del cómic español publicada en el TVO y llamada Los Grandes Inventos del TVO, que era ni más ni menos que Ruth Goldberg Device, Los Artefactos de Ruth Goldberg. Esta serie, iniciada en 1914 en el Evening Mail, era una serie donde las viñetas proponían pues maquinarias que realizaban servicios muy sencillos, pero de las formas más complejas posibles. La serie tuvo mucho éxito, a día de hoy todavía se la recuerda, incluso han hecho exposiciones en museos, recreando en live action, como se podía decir, diversos inventos de esos cómics. Ese hombre por eso no fue cualquiera, porque además sería uno de los fundadores en 1942 de la National Cartoonist Society. Y luego ya más adelante hablaremos de ella. Y volvemos a las palabras mayores, a otro de los genios de la historieta, a otro de los autores claves en la historia del cómic, que es ni más ni menos que el inigualable George Harriman. George Harriman, después de pasar unos años como ilustrador y crear algunas series de cómics como colaborador del New York Journal de William Randolph Hearst, creará una tira diaria con la serie The Dimmitt Family, el 20 de junio de 1910. Una family strip humorística, tiras de popularidad creciente, desarrolladas en un ambiente familiar, que relatará el día a día de una familia numerosa compuesta por los padres, tres hermanos y un gato. El 26 de julio aparecerá un ratón que lanza un proyectil a la cabeza del gato. Ese aparente detalle sin importancia empezará luego como una leyenda de la historia del cómic. El 1 de agosto la serie será rebautizada con el nombre de Family Upstairs y a finales de aquel mismo mes Harriman incluirá una tira aún más estrecha con protagonismo del gato de la familia y el ratón, empeñado en seguir lanzándole trastos a la cabeza. Poco después sabríamos el nombre del gato, que sería Crazy, y en 1911 del ratón, Ignaz, aunque la tira recuperaría el título original con The Dimmitt Family. Las aventuras del gato roedor seguirán presentes hasta que en 28 de octubre de 1913, con el título de Crazy Cat, tendrán ya autonomía propia como tira diaria, aunque estarán en formato vertical como complemento de The Dimmitt Family en un principio. Cuando esta obra de Harriman tomará su forma definitiva, será con la llegada de las páginas dominicales el 23 de abril de 1916, publicadas en el suplemento Journal de City Life, empresa en blanco y negro. Coconino County sería el lugar donde nos situarían los personajes, muy inspirado en el Monument Valley, en los estados de Utah y Arizona, y con un argumento sencillo, personajes como el ratón Ignaz, Crazy Cat, Office a Pub, el perro policía. Harriman creará una obra maestra absoluta del cómic, mezclando brillantes diálogos llenos de doble sentido, con muchas metáforas, visualmente rompedora, con viñetas que Semana Santa variaban sus formas y una rotulación manual muy personal. Lirismo, surrealismo, con muchas interpretaciones posibles, tanto políticas como sociales, hacen de esa obra uno de los momentos más brillantes de la historia de este medio. A pesar de ello, esta serie debe mucho a Hearst, ya que a pesar de estar distribuida apenas en 50 periódicos de Estados Unidos, el magnate siempre fue uno de sus más acérrimos defensores. Gracias también a Hearst, la serie recupera su libertad de diseño en la página dominical del 29, ya que en agosto del 25 esa obra y todas las ondas de King Fiddler Syndicate tuvieron que adaptarse a un estricto formato para ser distribuidas. Los dominicales de Crazy Cat no tendrían su impresión en color hasta el 1 de junio de 1935.
las tiras diarias y páginas humildes de Chrissy Kett continuarían hasta la muerte de Harriman en 1944. Aparte, obviamente, de maravillas como Nemo en Sunderland o Chrissy Kett, la mayoría de las series que triunfaban por aquella segunda década de los años 20 eran series sobre todo satíricas, donde exageraban pues el día a día de la sociedad de aquellos tiempos. Las llamadas Family Strips. Esas series triunfaban en aquel momento y hubieron dos autores que fueron los máximos exponentes de esa tendencia y de ese tipo de series. Vamos con ellos. El primero de estos dos autores fue ni más ni menos que Cliff Starrett, que empezó escribiendo la serie familiar Positive Polly el 4 de diciembre de 1912 para los periódicos de Hearst. Pero la tira diaria cambiaría definitivamente su título al de Polly and Her Pals el 13 de enero de 1913, al igual que las dominicales que empezaron en diciembre. Pero en noviembre del 25 pasaron al título de Polly and Her Pals. Al principio la serie se componía de una combinación estrafalar y curiosa de una familia compuesta por Sam Perkins, el sufrido cabeza de familia, su mujer Susie, de armas tomar, Ashur, su muy particular sobrino, Niwa, un asistente bastante particular, la cuñada llamada Carrie, Gertrude, una hija muy malcriada, el gato Kitty, y Polly, la adolescente que daría nombre a la serie y la que tuvo el honor de ser la primera en la historia con su nombre en el título de una serie. Poco a poco la serie pasaría de ser una serie más coral a centrarse más en las desventuras de Sam Perkins, el padre de Polly, a quien convertirá en protagonista de una larga serie de historias, unas más cotidianas y otras más irreverentes o humorísticas. Steverett desafiará las normas más básicas de las páginas dominicales con unas planchas con unas perspectivas forzadas, adoptando tendencias como el cubismo y el impresionismo para convertir escenarios en figuras geométricas, deformar la realidad y dando un cromatismo de lo más vivo visto hasta entonces. Sus páginas mudas llegarían a niveles memorables, con un ritmo forzado al máximo. Las maravillas Sandy y Polly and Her Pals acabarían en el 58, cuando Steverett decidió retirarse a los 75 años. Poco más de un mes después de la aparición de Polly and Her Pals, Josh McManus, que ya tenía una trayectoria muy afianzada en series familiares como The New Liars, o por supuesto también otra en los mismos periódicos de The Hearst, Their Only Child, estrenaría al cabo del tiempo, y obviamente también, repito, con Hearst, Bringing Up Father, el 12 de enero de 1913, en formato de tira diaria. La serie consistía en un matrimonio compuesto por Jiggs y Maggie, padres de la sofisticada Nora, una familia en principio de clase modesta, que acabaría entrando en la alta sociedad gracias a dinero ganado por un afortunado entre todas las apuestas de una carrera de caballos. Jiggs tendrá dificultades para adaptarse a su vida en las altas esferas, preferirá estar con sus compañeros de taberna, pero sufrirá la intolerancia de Maggie, la indiferencia de su hija Nora, porque las dos están perfectamente integradas en los nuevos ambientes, y durante ese trayecto, pues mamá nos mezclará con gran habilidad situaciones inverosímiles de los personajes, con un refinado gusto por el dibujo detallado, sus interiores trabajados al mínimo detalle, un trabajo en los edificios, en los interiores de las páginas dominicales a partir del 18 que pasarían a la historia. Su detallismo y justificación en peinados, vestuarios y mobiliarios se equilibran perfectamente con un trazo sencillo, con una perfección de la línea, que dotaban además a los personajes de un estilo más caricaturesco en los rostros y a la vez más formal y realista en los cuerpos. Su estilo será una referencia para autores franceses y belgas como Alain Saint-Laurent y Hergé, por ejemplo, que habla de Tintín. La serie contaría con una continuidad narrativa entre tira y tira, incluyendo momentos importantes: el regreso de Sonny, el hijo ausente por estudios, que regresa a casa con un bebé, la fuga de Nora, muchos momentos. Para que os hagáis una idea, en aquellos momentos incluso el presidente Franklin de Estados Unidos tuvo charlas también en privado con el autor, para que os hagáis una idea de la, digamos, relevancia que tenía esas historias. Bill Cavanagh, Frank Fletcher y Warren Slater se encargarían de suplir al autor tras su muerte en el formato dominical, y Vernon Green y Al Camp se encargarían de las tiras diarias hasta la desaparición de la obra en el año 2000. En aquellos tiempos, los lectores sin duda seguían sintiendo atraídos por las historias urbanas o también de la periferia, donde se relataban historias con familias burguesas o de alto standing, como también familias de origen muy humilde. O también historias, también por supuesto, con el protagonismo de un niño, teniendo sus respectivas aventuras. Pero por entonces, Fountain Fox decidió hacer una serie muy distinta por entonces, ni más ni menos que Tonnerville Fox, serie creada en 1915 como chiste diario de viñeta única y que luego tendría su página dominical en 1918.
La serie se desarrollaba en Tonnerville, una población situada entre la gran ciudad y el mundo rural, y sus protagonistas eran niños junto a Skipper, un viejo de barba blanca, conductor de un tranvía surrealista que atravesaba la zona campestre. Fox, aparte de tener un don para la expresividad de sus personajes y simplificar las líneas, aportó un pequeño cambio: subir el punto de vista de sus viñetas un poco por encima de los ojos, cosa muy rara en la época, con lo que la perspectiva salió un poco de la tan explotada mirada teatral, tan fija en aquellos tiempos. Curiosamente, sus compañeros no se apuntaron en aquel momento a esa evolución visual. Tonnerville Falls finalizaría en 1955 con el retiro del autor. Y ahora nos vamos a otra de las obras a destacar, una de estas obras que aportó nuevos aires creativos a la historia del cómic. Esta serie fue, obviamente, The Gums. Esa serie fue creada ni más ni menos que por el capitán Joseph M. Patterson, editor del Tribune de Chicago, quien decidió encargar a Sidney Smith una tira que protagonizase una familia de aspecto de lo más común. Así pues, The Gums empezaría a publicarse el 12 de febrero de 1917, donde conoceríamos a Andy Gum, un currante de aspecto curioso cuya boca apenas se vería debajo de su frondoso bigote, y que también nos haría conocer al padre, Min, la madre, y a Chester Gum, su único hijo. También fue saliendo regularmente el acaudalado tío Tim. La serie iría ganando en seguidores, sobre todo cuando Patterson decidiría trasladarla en 1919 a su nuevo periódico, el Daily News, lo que provocará muchísima más demanda por parte de la prensa americana para publicar la serie. Poco después nacería la página dominical. Smith iría evolucionando como autor, empezando con sus cuerpos más realistas, con rostros más cercanos a la caricatura, pero luego incorporando argumentos que iban mucho más allá de la simple anécdota humorística, convirtiendo a veces los relatos en una historia más tirando a la aventura. También incorporó temáticas polémicas, como convertir a Gum en candidato a presidente de Estados Unidos varias veces, o de matar a Mary Gold, hecho que provocaría protestas de lo más airadas de sus lectores. Sería tal el éxito de la serie que su creador consiguió un maravilloso contrato de $150,000 anuales y un Rolls Royce que se compró, con el que te vio teniendo un accidente mortal. Su ayudante Gus Edson cogería el relevo y la serie aguantaría hasta el 59 tras pasar por ya guionistas dibujantes como Saul Hess, Harold Gray o Brandon Walsh. Obviamente hemos destacado obras maravillosas, algunas clave en la historia del cómic por su gran valor creativo, por su revolución en el medio. Pero también hay otras series que quizás no son tan destacables a nivel artístico como revolucionarias, pero son revolucionarias en otro aspecto. Las series que tuvieron más éxito, que fueron más queridas por los lectores. Y si tenemos que hablar de una serie de ese tipo, no podemos renunciar a la serie más vendida en aquel momento y la más longeva de la historia del cómic. Cómo no, estamos hablando de Barney y Spark. El autor encargado de llevarla a cabo sería ni más ni menos que Billy Zebeck. Se publicaría en la sección deportiva del Chicago Herald Examiner y con su primer nombre, Take Barney Google, aparecería por primera vez el 17 de junio de 1919. En poco espacio de tiempo la serie pasó a llamarse Barney Google y ahí nos decidirían relatar el fanatismo deportivo de Barney, creando situaciones complicadas con su mujer Lizzie y su hijo Winnie, de los que se olvidaba demasiado a menudo. En 1920, por fin llegaría las páginas dominicales de Barney Google. 2 años después, la serie haría un giro radical y el protagonista recibiría un extraño caballo de mirada apagada y banda bastante descuidada llamado Spark Plug. La vida de nuestro héroe cambiaría de golpe, dejando a su mujer e hijo iniciando un viaje por todo Estados Unidos para hacer fortuna en las carreras de caballos. La serie se convertiría en un fenómeno social en todo el país. Otro giro radical de la serie fue en 1934,
con la aparición del gran Snuffy Smith, ese montañés que se uniría a Barney en mil y una aventuras, conoceríamos a una familia llena de personajes maravillosos, esas rutas del alcohol clandestino, época maravillosa y cómic que ha pasado a la historia de los anales del noveno arte. El autor de Beck estaría hasta su muerte, luego su asistente Fred Lanswell cogería el testigo y dibujaría la serie hasta 2001 y posteriormente se encargaría John Rose. Como acabamos de ver, con dos claros ejemplos, The Gums y Barney Google, los autores cada vez necesitaban más espacio para desarrollar sus historias. Ya no les cabían en cuatro viñetas en una tira. Querían ahondar, profundizar en las historias, desarrollar también ciclos vitales de los personajes, acumular muchos más personajes secundarios, que la obra fuese un poco más coral, que nosotros creciésemos con esos personajes. Y a partir de ahí empezaron a surgir las obras llamadas sagas familiares, culebrones o popularmente como se llamaban en Estados Unidos, los soap operas. Y si una fue la precursora y la más emblemática de todas, fue sin duda Gasoline Alley. Frank King dio el pistoletazo de salida a la serie en una página dominical, Rectangle, en la que varios autores publicaban sus viñetas o chistes. Justo ahí iniciaría la serie con el título Sunday Morning in Gasoline Alley, el 24 de noviembre de 1918. Pero realmente fue en el Tribune de Chicago, con el editor Joseph Patterson, cuando la serie llegó a lo más alto. La serie se convertiría definitivamente en tira diaria y página dominical con el nuevo título de Frank Gasoline Alley, el título definitivo, el 24 de agosto de 1919. Gracias al gran consejo de Patterson, que resalta al autor que incorporase un elemento que despertase interés al público femenino, por ejemplo un bebé, el protagonista de la serie, el sorteo Walt Wallet, encontraría en el portal de su casa un bebé en una cesta el 14 de febrero de 1921. Junto con la señorita Phyllis Blossom, conseguirían que un juez aprobase la adopción de esa criatura llamada Skeethix. El niño crecerá entre Kak y Kak con la protección de Walt y Phyllis, a los que llamará tíos, hasta que aparece Madame Octave, que resultará ser la hermana de Phyllis y que se autoproclamará Madre Skeethix. Después de esta crisis, Walt y Phyllis se casarán en 1926, pero año después otra amenaza a la estabilidad familiar se personará en el personaje del explorador, Henry Coda, que reclamará la paternidad del niño hasta que la justicia falle a favor del protagonista. En 1928, los Wallet tendrán un hijo natural llamado Corky, y luego se completará con Judy, otra criatura sin padres reconocidos. Como veis, culebrón de los de verdad. La serie se ganó el corazón de cada vez más lectores. Skeethix creció, participó en la Segunda Guerra Mundial, se casó con Nina, con quien tuvo a sus dos hijos, Shepherd y Slovia, a lo que le siguieron sus nietos. El 26 de abril de 2004 falleció Phyllis, dejando solo Walt. Cuando Skeethix ya era sesentón, Franklin falleció en 1969, dejando las tiras en manos de otros autores. Con un difícil equilibrio entre conservar el alma de la serie y tener su propio estilo, le siguieron Bill Perry y luego más tarde Dick Morse. Y ahora entraremos en otro tema polémico. Si antes hemos hablado de la polémica que a veces se crea eligiendo cuál realmente es el auténtico origen del cómic, el primer cómic de la historia, vamos a otra polémica también, muy popular y que incluso a día de hoy sigue levantando ampollas en el ambiente comiquero, que es la denominación novela gráfica. ¿Cuál fue la primera novela gráfica? ¿Qué autor realmente fue el precursor de ese, entre comillas, mal dicho, esa nueva modalidad de enfocar una obra comiquera? ¿Cuál fue el primero? Vamos a ello. Antes de mencionar esa obra, eso sí, tenemos que mencionar también a Milt Ward y, obviamente, a su Good Man, publicada en 1929. Esa primeriza experiencia realizada con grabados, mezclando expresionismo con modernismo en una historia dramática, para muchos es considerado los primeros albores de lo que sería considerado a día de hoy esa denominación tan polémica de novela gráfica. Thank you.
Pero después de disfrutar del arte de Lingard, tenemos que mencionar a Mil Gross. Mil Gross, escritor, caricaturista y dibujante de cómics norteamericano, que creó el gran He Done Her Wrong, publicado en 1930 y considerado por muchos la primera novela gráfica de la historia del cómic. En esta obra podremos descubrir humor disparatado, desmadrado, muy inspirado en las películas de cine mudo, donde todo el mundo corría de un lado a otro, con mucho gag visual y sin diálogos. Durante sus 300 páginas veremos viñetas cerradas, otras abiertas, ilustraciones a una página, pero priorizando sobre todo la narración de la historia y combinando un dibujo muy recargado con otros momentos de trazo sencillo y más expresivo. Gross merece un lugar destacado en la historia del cómic por ello, pero también creó otras tiras. Por ejemplo, en el New York Wall, justo el 2 de enero de 1927, publicó ni más ni menos que Nice Baby, donde contaba las aventuras de los Feitelabum, sobre todo con gags que se producían por los problemas del padre y del hijo mayor de la familia, que no daban abasto con las travesuras del pequeño rey de la casa. Otra tira popular de Gross fue Dave's Delicatessen, con una vida de 4 años, entre 1931 y 1935, en tiras diarias y páginas dominicales. La serie se ambientaba en escenarios urbanos y exóticos con un alto contenido cómico. El autor también participaría en proyectos de Hollywood, por ejemplo como guionista en The Circus de 1928, de Charles Chaplin, y donde escribiría algunas películas y guiones para la radio basados en otras de sus comics strips, That's My Pop. En 1947, Gross, ilustrador también de cuentos infantiles, se convertiría en uno de los primeros autores en autoeditarse su trabajo con la publicación periódica Mil Gross Funnies. Pero salgamos ya de esa polémica eterna de lo que es una novela gráfica, si realmente es un cómic simplemente o se le puede llamar novela gráfica, y volvamos al periodo histórico que estamos narrando y a cómo se vivía en Estados Unidos. Vamos con ello. No olvidemos, eso sí, que durante esos años, de los que llevábamos un rato hablando, de 1914 a 1918, Europa vivía el infierno de la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos había la sensación que estaban lejos de casa, a pesar de que intervenía con las fuerzas aliadas. Pero la sensación en Estados Unidos, mayoritariamente a nivel social, era completamente diferente. La sociedad norteamericana sentía a nivel general una sensación de euforia, ya convertidos en primera potencia económica mundial. La prensa diaria cogía cada vez más obras y autores, creando una producción creciente y controlada por las distribuidoras o los syndicates. Una de esas series daría sus primeros pasos como tira diaria, que en principio no llamaría mucho la atención, parecía una family strip más y con un dibujo correcto pero interesante, pero luego más adelante pasaría a la historia del cómic. Y ese personaje no es cualquier personaje, porque unos puedan estar de acuerdo o no, pero mayoritariamente se le conoce como el primer héroe de la historia de los cómics. No, no es Superman. No, no es un superhéroe. Quizás sí, quizás no. Elegid vosotros. El autor sería ni más ni menos que el mismísimo Elsie Chrysler Sellar. La tira diaria vería la luz el 19 de diciembre de 1919. Y se llamaría Timble Tatre. Y nos presentarían pues a la saga de los Oil, que la compondrían pues Cole, Nana, los padres, Castor, Olive, los hijos, y junto a ellos aparecería un personaje llamado Ham Gravy, el novio de Olivia. Todo transcurriría entre bromas ligeras y algo surrealistas, pero durante 10 años esta serie sería de la, digamos, categoría media, sin gran repercusión mediática, sin cifras brutales de lectores, hasta que 10 años después la cosa cambiaría para siempre. En 1929, Sellar iniciaría una historia bastante compleja, incluyendo aves mágicas, personajes ambiciosos. El ave mágica era Weasel Hand, una especie de gallina que era capaz de concederte un deseo cuando frotabas, como si fuese la lámpara de Aladino, por ejemplo. Castor Oil conseguiría un dineral por el animal y comprará un barco para dirigirse a This Island, donde habitan millonarios jugadores a los que despellejar.
Cator decide que necesitará un marinero con experiencia. El 17 de enero de 1929 nacería un personaje llamado Popeye. A partir de este momento, Timbal Tator, ya con dominical desde 1925, cambiaría por completo centrándose en una aventura marítima con Popeye como auténtico héroe de la función. Sin aparcar su claro humor desmadrado, podemos considerar con toda tranquilidad a Popeye como el primer héroe de la historia de los cómics. Segar empezaría a convertirse en un dibujante de trazo más fino y delicado que forzará de manera muy personal las anatomías de los personajes y ampliará también el aprovechamiento de las líneas cinéticas y las onomatopeyas. Ham Gravy desaparecerá de escena porque empezará como argumento paralelo a la tensión sexual pero no canal entre Popeye y Olivia. Segar incluirá también personajes secundarios como Wimpy, el amigo educado, inteligente y perezoso, gran aficionado a las hamburguesas, y Eugene the Jeep, un extraño animal parecido a un osopero que con larga cola y habilidades sobrehumanas y que no para de comer orquídeas, un animal entrañable. También tenemos que mencionar la tan popular fuente de origen de la fuerza sobrehumana de Popeye, la conocida megafuerza creada por la ingestión de espinacas, que en realidad no fue la original. En realidad en la tira la fuerza procedía a frotar la gallina mágica llamada Wiffelhen. Serían los dibujos animados creados en los estudios de Fleischer, apareció solo 4 años después de la creación de la tira prensa, donde se introdujo ese origen de fuerza descomunal del personaje, la ingestión de espinacas. En el 38, ese origen del poder Popeye se incluiría también en la serie Triple Teatre. También los dibujos animados se edificaría el carácter de Popeye y se incluirían nuevos personajes nidos en las tiras como Bluto, Bruto y Primitivo y enamorado de Olivia. Estos personajes irían apareciendo en el futuro también en los cómics. Durante un tiempo, antes de la Segunda Guerra Mundial, entre 1924 y 1938, Timbal Tater compartiría espacio con una tira situada en la parte superior de la página dominical titulada Sapo. Un inventor aficionado, creado por Segar a principios de los años 20. Ese marino, algo pendenciero y descarado de los modales, con una particular manera de hablar, iría cambiando progresivamente a partir de la muerte del autor en 1938 y se iría acercando progresivamente al personaje de los dibujos animados de las tiras de prensa, que han seguido publicándose hasta la actualidad con autores como Doc Wiener, el gran Bud Sagendorf, el mítico ya Bobby London, y por supuesto, el mismísimo Hal Heisman. Incluso, como anécdota, incluso el gran, el maestro Peter David también hizo un Popeye para conmemorar el 70 aniversario del personaje. Popeye, personaje mítico para la posteridad. El cómic, obviamente, a lo largo de su historia, nunca ha podido estar ausente de los cambios sociales o las revoluciones sociales que había en cada momento. Y en aquel momento también habían cambios respecto al papel de la mujer. Que la mujer trabajase no era novedad en 1920. Aparte de los trabajos caseros y los del campo, con la revolución industrial continuaría su relación en las fábricas o en las casas de las grandes urbes. Aunque la sociedad en aquel momento prefería tenerlas trabajando solo hasta el matrimonio, fueron muchas las mujeres que empezaron a sentirse cualificadas profesionalmente. No olvidemos que en aquellos tiempos, en aquellos años 20, hubo la declaración de sufragio femenino en Estados Unidos. Obviamente, estamos hablando de solo las mujeres blancas. Las cosas evolucionaban como evolucionaban en Estados Unidos. Pero ya era un avance. Y en los cómics empezaron a surgir personajes que reflejaban esa presencia femenina en las empresas. Poco a poco, la mujer como personaje protagonista se iba haciendo un sitio en los cómics. Martin Brunner creará para los periódicos de Patterson Winnie Winkle Devrit Winner,
que aparecerá en tira diaria el 20 de septiembre de 1920. Vinny, que comparte casa con sus padres, y un hermano adoptivo llamado Perry, que aparecerá en 1922, protagonizará una saga familiar tan en boga en aquel momento como lo demostrará luego su posterior boda con Will Wright en 1937. El drama aparecerá con la ya no trabajadora, sino ama de casa, cuando su marido es declarado desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial. Vinny volverá a trabajar, retomará su carrera como diseñadora, ya que con dos gemelos en casa y sus padres esperando ser mantenidos, tenía que convertirse en el sostén de la familia. De ahí el título de la serie. En 1944, coincidiendo con las páginas dominicales, su hermano Perry y su amigo de la escuela, Denis Nitoy, centrarán el protagonismo. Años después de que falleciera el creador, Will, el marido desaparecido, vuelve a aparecer y será incapaz de reconocer a su mujer. Durante los años venideros se encargarían de la serie autores de la talla de Max van Bever, por ejemplo, o por supuesto el gran Frank Ball, hasta la desaparición de la serie definitivamente en 1996. Vinny fue un exitazo y obviamente había un empresario al tanto de esos detalles. Hace un buen rato que no hablamos de él y obviamente tenía de volver a aparecer. Hearst, como no, ojo avizor como siempre, quiso aprovecharse del éxito de Vinny para una serie propia en su King Features Syndicate. Para ello contaría ni más ni menos que con Russ Westover, que escribiría y dibujaría la serie llamada Tilly the Toiler, nacida el 3 de enero de 1921, con un estilo más personal que el de Branner, con una figura mucho más realista de la progresista, en contraste con otros personajes mucho, mucho más caricaturescos. Justo al año siguiente, en octubre de 1922, saldría la primera página dominical. Tilly era una chica bella, coqueta, que trabajaba como secretaria y que dedicaba su tiempo libre a ser modelo de alta costura. El fin de la serie no era otro que observar cómo año tras año Clarence McDougall, su poco agraciado compañero de trabajo, llevaba con dignidad a ser el hombre, era hombretones muy atractivos e intentar seducir a su amada Tilly. Pero la espera tendría recompensa cuando en la página de Mical de 1959, la última de la serie, asistiríamos a la boda entre Mac y Tilly. Como anécdota, apuntar que Westover contaría en 1929 con un asistente de lujo, ni más ni menos que el mismísimo Alex Raymond. Las series protagonizadas por chicas casaderas y de bomber se empezaban a acumular sin descanso en la prensa diaria en aquellos años 20. Pero aún así, siempre habían sorpresas, porque en una de esas publicaciones surgió un personaje imborrable, inseparable dentro de lo que es la historia del cómic. El Evening Wall de Nueva York no se quiso quedar atrás y encargó, ni más ni menos que a Raleigh Whittington, la creación de Fritzi Reed. Esta obra vería la luz como tira diaria el 9 de octubre de 1922. En esa ocasión, la protagonista sería una esbelta joven aspirante actriz y que acabaría por triunfar en Hollywood, aunque la serie tomaría un giro de rumbo definitivo cuando en 1933, Henry Wismiller, responsable de la tira desde 1925 con solo 20 años, introduciría el nuevo personaje, Nancy, la pequeña sobrina de Fritzi. Poco a poco, las simpatías de los lectores se centrarían en esta niña, hasta llegar el momento que a finales de los años 30, poco después de la incorporación de Luke Smith, el desastroso amigo de Fritzi Smith, la tira acabaría por titularse Nancy, mientras la trayectoria de Fritzi Reed continuaría algunos años más como topper en la dominical de Nancy, activa desde 1929. Wismiller acabó siendo un referente para autores como Art Spiegelman o Bill Griffith, a pesar de que la crítica americana apenas lo valorara. En aquel momento, en absoluto era uno de los autores más reconocidos. Pero a día de hoy, pasado el tiempo, si analizamos las tiras de Wismiller, se podrá comprobar la capacidad narrativa del autor, capaz de dominar todos los trucos de la técnica para facilitar la lectura de su obra. Nancy, a día de hoy, todavía se publica en Estados Unidos. Y si ha llegado, obviamente, hasta el día de hoy a publicarse, ha sido porque le han sucedido varios autores que, cada uno con su estilo, han seguido manteniendo bien alto el estilo gráfico y narrativo de ese personaje. Por ejemplo, ni más ni menos que Al Plastino, por ejemplo. O también no podemos olvidar, evidentemente, a Mark Lasky. Y qué decir, como no, también de Jerry Scott. O también Guy y Brad Gilstead,
aunque obviamente actualmente Olivia James es la que se encarga hasta el día de hoy de seguir publicando sus aventuras. A pesar de esa tendencia de las series protagonizadas por personajes femeninos, en su momento empoderados, también había espacio para series originales y sobre todo de un contenido también bastante diferente al resto. Ahí va una de ellas. Frank Wheeler crearía también una serie que conseguiría mucha popularidad, ni más ni menos que para el Chicago Tribune Syndicate, iniciada como tira diaria el 19 de junio de 1923, nacería Mon Mullins. Aparte que duró casi 70 años, la singularidad de esa serie es que el protagonismo será la vida de los realquilados en una casa de huéspedes, regentada por Emma Swart, con personajes de todo tipo, personalidades de lo más variopinto. El protagonista es Mon Mullins, un exboxeador rudo, metido en asuntos sucios, pero con un encanto especial. Destacarán también Mami, una cocinera corpulenta, su marido Willy, Cayo, el hermano del protagonista, el señor Otto y su cuñada Louise, junto a un estirado Lord Bushbottom. Expresiones faciales muy trabajadas, diálogos maravillosos, fueron las señas de identidad del autor. Tras el fallecimiento de Wheeler, cogió el relevo ni más ni menos que Fer Johnson, que cogería las riendas de la serie hasta su cierre en 1991. Pero sin duda, ahora que estamos hablando del género de las Family Strips, si hay una serie que es considerada el emblema de las Family Strips por autonomía, es, sin lugar a dudas, la inigualable Blondie. Chuck Young sería el que crearía esa tira diaria para el King Fetus Syndicate el 8 de septiembre de 1930, representando los valores más sagrados de la clase media norteamericana y dotándola al principio de una trama romántica tan tópica como por ejemplo de la chica de clase medio trabajadora, Blondie Bluckdabub, que se enamora de un chico de clase muy alta, Dagwood Mumstead. Los padres harán todo lo posible para que su hijo se olvide de ella, pero no podrán impedir que se casen, mientras que el chico será desheredado. Los lectores aún se preocuparán más cuando Dagwood llegará incluso a una huelga de hambre, pero la boda del 17 de febrero de 1933 cambiaría para siempre la vida de la pareja. Él tuvo que ponerse a trabajar en los Ditos Construction Company, mientras ella, como no, se dedicaba a los labores de una ama de casa. Los Dagwood se trasladarán a un barrio de clase media, mientras la autoridad desarrollando un estilo muy personal. Aparecerán más personajes de los vecinos Herr, Turchie Bowley, Carter Misbal y sus dos hijos Alexander y Cookie. Eso será interminable. Blondie, por ejemplo, seguirá ganando adeptos mientras los personajes irán envejeciendo y avanzando en la vida. Tras la muerte de Chick Young, su hijo Dan se encargaría de escribirla junto con dibujantes como Jig Raymond, Stan Drake, Dennis Lebrun o John Marshall. Actualmente el dibujante de la serie, que ha llegado a sus 93 años con publicaciones en 3.200 periódicos en todo el mundo y con un conjunto de 250 millones de lectores en 55 países. Una auténtica barbaridad. Lo sé, hace mucho rato que hablamos de Family Strips, pero no nos hemos olvidado de las revistas satíricas y humorísticas. Por supuesto que durante aquellos años se seguían publicando, al igual que a finales del siglo XIX, añadiendo nuevas historias y nuevos personajes a la retina de los lectores, y entre ellas surgió una emblemática y que pasaría de historia hasta el día de hoy. En 1925, Hal Ross y Jane Grant, periodistas de profesión, lanzarán al mercado una nueva revista semanal de humor con más sofisticación que las anteriores, UG Life, el New Yorker. Para ello contratarán a Rhea Irvin, que tras realizar ilustraciones y caricaturas para el Evening Post de San Francisco, se convertirá en colaborador habitual de Cosmopolitan Life en los años 20. Esa nueva revista, The New Yorker, tendrá un exigente nivel artístico dedicado a la crítica, el ensayo, la ilustración, la poesía y la ficción. Suyo sea el diseño de tanto los interiores como de las tipografías, así como también el icono que representa el The New Yorker. Su única serie de cómics, The Smiths, se publicaría entre 1930 y 1936 como página dominical en el Herald Tribune de Nueva York. Ahí conoceremos a un matrimonio entre John y Maggie de características y gustos muy diferentes entre ellos. Sus aportaciones al mundo de la prensa y de la ilustración lo convierten en un invitado de lujo. Por supuesto, no tenemos que olvidar que en ocasiones muchos de estos personajes, nacidos en magazines humorísticos, acababan siendo protagonistas dentro de las prensas diarias, algunos de ellos con muchísimo éxito. Como por ejemplo en la revista Life, que en 1993 nació una obra de Percy Crosby,
Skippy, y su éxito lo llevaría a la prensa diaria en 1925. Skip Skinner era un chico de ciudad que paseaba por las calles con otros niños como Sookie, su mejor y casi único amigo, y ofrecían al lector una mezcla de travesuras y profundas reflexiones filosóficas. Películas, comic books, novelas, incluso artículos de merchandising reflejaron el tremendo éxito del personaje, a pesar de cancelarse la serie en 1945, ni más ni menos que por acusaciones de evasión de impuestos del autor. La serie quedaría en memoria de muchos futuros autores, como Charles M. Schulz, creador de Carlitos y Snoopy. Otto Soglow crearía también en las páginas del New York Yorker en el 31, ni más ni menos que Little King, otra de las maravillas del New York Yorker y otro de los grandes iconos de la prensa diaria, que narraría las ocurrencias de un monarca en un imaginario reino de lo más original. En sus páginas dominicales, publicadas desde el 34 hasta el 75, se fueron produciendo situaciones de lo más rocambolescas, con gags de lo más efectivos. También Carl Thomas Anderson crearía una serie muy popular en su momento, ni más ni menos que para el Saturday Evening Post, aunque luego la serie también pasaría mediante King Features Syndicate en formato de tira el 17 de diciembre de 1934. Luego la serie, un tiempo después, se convertiría en formato dominical el 10 de marzo de 1935. Henry no dejaría de ser un nuevo caso de esas publicaciones alemanas que descubría Random House y que decidía adaptarlos al medio norteamericano. En ese caso, consistía en un muchacho de edad sin confirmar y completamente calvo, que protagonizaba gags resueltos sin palabras, a cual más ingenioso o hilarante. El autor, por desgracia, no estaría mucho tiempo con su personaje, ya que fallecería en 1948. Aunque la serie continuaría, por ejemplo, en ese caso con John Linney, que se centraría sobre todo en las tiras diarias hasta 1979. Al contrario, en las páginas dominicales se encargaría el gran Don Trache, ni más ni menos que hasta el año 2005. Para finalizar ese capítulo, mencionaremos también aquellas series protagonizadas por personajes que no fueron creados originalmente en el cómic, sino que fueron creados originalmente en la animación, pero que, debido a su gran éxito, tanto para el público juvenil como no tan juvenil, se adaptaron también en las tiras de prensa. El primero en dar el paso fue Pat Sullivan con su Felix the Cat, producido en 1919 y que aparecería en el periódico británico Daily Sketch en su primera página dominical, el 14 de agosto de 1923, y solo 15 días después en el King Features Syndicate en Estados Unidos. Las dominicales y posteriormente las diarias fueron escritas y dibujadas por Otto Messner, pero no firmadas por él hasta la muerte de Sullivan. Otto Messner fue en realidad el creador y principal animador del personaje y no se dedicó a trasladar las aventuras del personaje a los cómics. Los guiones escenificaban a un gato marginal y solitario, pero con un resultado final donde te quedaba la sensación de ver puro encanto. Félix the Cat, o Félix el Gato, como lo conocemos nosotros, en la prensa finalizó en 1967 de manos de otros dibujantes, aunque volvería en 1984 compartiendo el protagonismo con Betty Boop hasta 1987. Pero por supuesto, Félix el Gato no fue el único personaje que se adaptó al cómic. Un pionero, un innovador, que está empezando a crear un imperio, también adaptó su personaje más emblemático a los cómics. Walt Disney aceptó la oferta de King Features Syndicate y se tomó muy en serio el proyecto, colaborando en los primeros guiones de los primeros meses y con el dibujo de Up Iwerks. La primera tira diaria surgió el 13 de enero de 1930. En estas tiras diarias también estaría interviniendo Win Smith, pero sin duda, si hay un autor a destacar durante toda esa época y para ese personaje, es el gran Dude Floyd Gottfredson.
ese autor ya mítico heredaría de Winnie Smith la tira diaria y el 17 de enero de 1932 estrenaría la primera página dominical, que luego dejaría ni más ni menos que en manos de nuestro gran compatriota, uno de los pioneros, Manuel González, en 1938. Debido a la brutal cantidad de trabajo que había que afrontar, se contó por supuesto con el trabajo de muchos más autores, guionistas como Ted Osborne, Merrill DeMaris, Dick Shaw, o dibujantes como el Duval, Al Taliaferro o Ted Twaits, dieron toda su aportación de gran calidad, aunque desde luego a fecha de hoy las tiras de los años 30 a los 40 están consideradas como una de las mejores tiras de prensa de personajes caricaturescos. Godfredson abandonaría en el 75 las diarias y en el 76 las dominicales para luego clausurarse la serie a principios de los años 90. Pero para finalizar, sin duda, esa galería de personajes ilustres de la animación adaptados al cómic, quería finalizar con uno de mis personajes más queridos. Un personaje que siempre me ha parecido entrañable, siempre me ha gustado y que sí o siempre lo hubiese deseado un poco más de suerte. Max Fleischer sería el creador del personaje en 1930 y sería su firma la que aparecería en las tiras diarias y dominicales, aunque en realidad el creador sería Bud Cunningham. Ese antiguo ayudante de Chick Young en la serie Blondie crearía su primera tira diaria el 23 de julio de 1934 y la dominical el 24 de noviembre de 1934. Pero no duraría mucho, por desgracia, la serie, ya que las diarias serían clausuradas en 1935 y las dominicales dos años después. ¿Motivo? Pues sí, aunque parezca mentira a día de hoy, por falta de moralidad, ya que el personaje estaba siendo Diana de la férrea moral de la época. Aunque parezca mentira a día de hoy, en aquellos tiempos todo funcionaba así. Mucho tiempo después, reaparecería el personaje con el título Betty Boop and Felix, o mejor dicho, Betty Boop and Friends. Sería ya en 1987, aunque la serie no acabaría triunfando, cerrándose el 31 de enero de 1988. Lo que empezó como una liberación y forma de expresión artísticas se acaba de convertir en una industria gigantesca que, además de producir grandes beneficios a las empresas, ofrecía grandes dosis de entretenimiento a los lectores. Próximamente se vendrían cómics memorables, algunas obras maestras y, por supuesto, nuevas maneras de comunicarse mediante las viñetas. Pero esta es otra historia que obviamente relataremos en el siguiente capítulo. Correcto. Hasta ahí el primer episodio. Seguiremos en el siguiente mostrando maravillosos autores y algunas obras que son auténticas obras de arte. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que sigáis viendo los siguientes. Y sobre todo, y ante todo, y con toda la sinceridad del mundo, porque es lo que más os deseo, buenas lecturas y ser felices. Chao.